Y yo le digo, oye, ahí. Me sobra entrada. No sé cuál es, que no sé si te estoy insultando, hermano, o al contrario, es un fan, hermano. Hola, buenas noches, estamos aquí desde el equipo de un programa especial de la MUEVA, por el evento ANCADE, la conferencia de ejecutivos. Estamos ahora acompañados de Alberto Vergara. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Alberto ha estado entre los panelistas hoy en la tarde, donde se ha planteado el tema de... Bueno, los cuatro panelistas plantearon temas diferentes, pero todos orientados hacia cómo hacemos para hacer de este crecimiento un bienestar sostenible y también crear una visión de conjunto. Yo quiero comenzar contigo preguntándote por un estudio que mencionaste bien interesante sobre cómo generalmente en los países el crecimiento económico va asociado de una mejora en el bienestar social, pero que habían tres países que rompían esa afirmación, esa realidad. Esa tendencia. Cuéntanos, sí. ¿Cuáles son esos tres países que rompen esa tendencia y por qué es así? Bueno, ¿por qué es así? Tengo menos claro, ¿no? Lo que sé es que el diagnóstico efectivamente es un estudio del 2010, es un libro de James Mahoney, y lo que encuentra es que en general los niveles relativos de pobreza y riqueza en América Latina son bastante constantes desde el siglo XIX hasta hoy. Es decir, Argentina es un país de alto desarrollo económico y alto desarrollo social desde el siglo XIX hasta hoy. O sea, es decir, las relaciones entre los países se mantienen. Y adentro de eso, en general, lo que sucede es que tu crecimiento económico suele traer desarrollo social. Hay un condicionamiento económico que favorece la construcción del bienestar de su sociedad. Y efectivamente lo que el estudio encuentra es que hay algunos casos que desafían esa suerte de tendencia o ley. Que entonces tienes los que lo hacen de manera positiva, que es Costa Rica, que a pesar de tener nivel intermedio de riqueza, sus ciudadanos tienen nivel de bienestar alto, ¿no es cierto? No se alinean. Es interesante. Se desalinea, pero para mejor, digamos, ¿no? Y tienes los países que se desalinean para peor, que es Venezuela y Perú. Entonces, Venezuela, en el caso de Venezuela, tiene un desarrollo económico, una creación de riqueza de nivel alto, pero el bienestar que genera es intermedio. Y en el caso peruano, genera riqueza de nivel intermedio, pero genera bienestar bajo. Es decir, vivimos en condiciones... El bienestar de nuestros ciudadanos no se corresponde a un país de nivel de riqueza intermedio, sino bajo. Bajo. ¿No? Y eso es una suerte de anomalía, un patrón general, ¿no? Ahora, una afirmación bastante evidente de esto que tú mencionas es que esa es la manera de entender el por qué aparecen candidatos como Humala con un discurso que pretende romper los esquemas de la estructura económica social y tiene asidero un porcentaje relativamente importante de la sociedad. Sí, bueno, claro, sería una suerte de manifestación electoral de eso. No sé si es tan evidente, pero sí, creo que hay, lo hemos conversado un montón de veces, la forma desigual en que se... Es decir, el Estado... Nosotros vemos la cara amable del Estado para recuperar unas ideas. Y esto es, ¿no? Claro, claro, pero, porque renegamos contra ese en general, cara amable. Como nosotros, primero, se cruza poco con el Estado. Y cuando se cruza con una cara amable del Estado. Los sectores menos favorecidos se cruzan mucho más con el Estado. Y el Estado al que tienen que ver es mucho menos amable del que nosotros, con el que nosotros lidiamos, ¿no? Entonces ahí hay una... eso abona, pues, a una de esas... Estás, hay un voto de rechazo al Estado, pero tú no puedes rechazar al Estado, y entonces a quien te las cobras con el régimen democrático o con los políticos que están a cargo... Con los gobiernos. O con los gobiernos. Ahora, quería relacionar esto que firmas ahora con tu último artículo que ha salido en Poder. Poder ha publicado, voy a hacer un autobombo un momento, lamentablemente no tengo la revista acá. A raíz de... El CAE está cumpliendo 50 años y hemos hecho un recuento de los últimos 50 años del Perú. Y Alberto ha escrito un artículo sobre el liberalismo, donde además de tratar de explicarle a la gente que el liberalismo es mucho más que el tema del libre mercado, que es una concepción filosófica de una ideología detrás mucho más amplia, planteas esta idea que es muy importante sobre cómo toda la crisis del Estado de los 70s, 80s, nos llevaron a construir un modelo de libre mercado que se construyó bajo la idea de que el Estado no servía para nada. Uh-huh. Entonces, cada vez que mencionas la palabra Estado, es como que la gente se asusta, ¿no? Uh-huh.
Y Carlos Herr, en esa misma edición, tiene un artículo en el cual ha investigado cuál es la participación del Estado dentro del PBI en América Latina, y resulta que el Perú tiene la más baja de toda la región, con 14% del PBI. Entonces, ruptura de esta ley en la cual el bienestar social no va acompañado del crecimiento económico, también podemos explicarla en parte por esta, o sea, por esta concepción que nos ha acompañado en los últimos 20 años respecto a qué implica implementar un modelo liberal en un país. Bueno, sí y no, porque creo que si no hubiera habido el crecimiento, de todas maneras no tendrías el bienestar que tienes. No, claro, claro. Ese es el lado bueno del modelo, claro. Exactamente, ¿no? Pero sí, si no hay una preocupación por ese tipo de dimensión más institucional, lo que tienes de nuevo son este tipo de, digamos, visto de una perspectiva más histórica, desde arriba, lo que es una trayectoria con altibajos y con un promedio general como el que hemos descrito, ¿no? Y efectivamente, o sea, nuestro liberalismo es súper alérgico al Estado, ¿no? Hay una, la crisis de los 80 implantó una idea de hablar del Estado es pernicioso per se, y no sé, creo que... Es un paradigma, o sea, se ha convertido casi en un paradigma en el cual creen muchos sectores, ¿no? O muchas personas, digamos. Que al mismo tiempo es una suerte de actitud comprensible en la medida en que está asociado, el Estado está asociado pues a una época, solo conocemos un Estado asociado a la crisis. Claro. Pero no estamos acostumbrados a pensar el Estado como palanca de mejorar estas condiciones que se han construido sobre todo desde la inversión privada. Pero el Estado no tenemos por qué estar presos de una mirada de ese Estado. Creo que se podría por lo menos pelear por construir un Estado que supere una serie de problemas. Yo creo que la agenda del Estado es una preocupación liberal por el Estado, ese es mi punto, ¿no? Además de una preocupación del liberalismo por el mercado, hay una preocupación por las instituciones, por el Estado, que me parece absolutamente válida y que acorde con la época, me parece. En un montón de sitios hay un llamado a incorporar al Estado a estas dinámicas. El Financial Times, The Economist, en los últimos años han dicho, o sea, hay problemas graves que para el capitalismo, que necesitas al Estado, a un Estado que regule algunas dimensiones de esto, no solo que regule, que participe en regular mejor una sociedad. Creo que ya no es un debate entre un Estado más grande, un Estado más chico, ¿no? Una cosa de un Estado que regule mejor a su sociedad, ¿no? Ahora, en el artículo que has escrito, mencionas un par de ejemplos sobre cómo, antes, un par de columnistas, para no entrar en nombres que puedan generar problemas posteriores, de pronto hacen referencia a un artículo, un problema que existe. Uno de ellos es el tema de la discriminación con las empleadas del hogar, por ejemplo. Pero claro, y en el artículo terminan señalando, pero el Estado no debe intervenir, o digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí la pregunta es, hay varias preguntas. Primero, ¿por qué no debe intervenir? Y la segunda es, ya, y si el Estado no debe intervenir, entonces, ¿cómo arreglas el problema? Eso es lo que tú llamas como una alergia a la participación del Estado o una exageración de lo que debe ser el liberalismo o el libre mercado en un país. Hay un miedo pues a la intervención del Estado. Creo que hay un miedo que se funda en raíces filosóficas que además yo comparto. Es decir, yo me siento hasta casi que a veces incómodo conmigo mismo hablando de la necesidad del Estado, porque en realidad forma parte de una evolución, ¿no es cierto? O sea, creo que llegas a un momento en que necesitas una presencia estatal más grande. No en la economía, de nuevo, como yo digo en el artículo, no se trata de volver al pan popular y claro, al chains, ¿no? Se trata de tocar, abordar problemas que no se van a resolver desde el marco ideológico de los 90 con un Estado mínimo que no regula. Es decir, tenemos una serie de problemas nuevos para los cuales la constitución del Estado del 90 no estuvo pensada. Y creo que esos son problemas de distinto tipo que no... Que hay que tocar y que el Estado debe ayudar a que esas cosas se resuelvan, ¿no? Ahora, a veces hay un problema de fondo que de repente debimos haber comenzado por eso, y es que a veces hablar de temas como Estado, instituciones, al común de las personas les suenan como conceptos etéreos, ¿no? Como que, o sea, no logras aterrizar cuál es la importancia,
¿Cuál es la relevancia, la importancia de eso que se afirma? Yo creo que eso pasa incluso en el público del CADE. O sea, cuando tú eres un empresario y requieres un estado más fuerte, de repente más grande, instituciones, es como que, ¿y eso qué cosa significa, no? Entonces, hay una especie de explicación, descripción conceptual del porqué filosófica, de cuál es el rol del Estado, ya sea de izquierda, de derecha, o sea, ¿por qué existen? O sea, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están las instituciones? ¿Para qué sirven? Tú hablabas del rol mediador, Estado-sociedad, digamos, ¿cómo podrías hacer para que la gente entienda un poco más a qué nos referimos con la necesidad de tener un Estado e instituciones fuertes? Bueno, lo primero es que todo el mundo necesita al Estado en sus distintas manifestaciones. O sea, todos necesitamos una policía, todos necesitamos un juez tercero.